Perfecto, estamos en vivo desde la costa. Este muy buenos días. Vamos a revisar las acciones de Nio que han reportado números, también del fabricante de automóviles chinos BYD, porque son las dos más grandes empresas y competencias de Tesla, Nio y BYD. Vamos a revisar, nos venimos aquí rápidamente directo al asunto. Como te das cuenta, las acciones de BYD suben después de que el fabricante chino de vehículos eléctricos registrara un aumento del 200% en sus ganancias el primer semestre por favor confírmeme que se escucha correctamente todo denme dos segundos por favor quiero revisar que nos escuche la fuente multimedia perfecto todo correcto no hay ningún problema perfecto no se escucha la música verdad solo se escucha mi voz confírmeme en comentarios por favor para continuar el fabricante de automóviles chinos BYD registró un aumento del 204% en sus ganancias en el primer semestre el año impulsado por entregas récord. Está yendo muy bien el auge con el tema de los vehículos eléctricos, ¿sí? De hecho, está subiendo de casi un 5.5%. Recordemos que esa acción que cotiza en Hong Kong en China, 1211.HK la sigla, ¿sí? También NIO, por ejemplo, en este caso ha subido de valor el día de hoy, no, perdiendo 11% NIO, wow, tremenda caída. Sí, vayamos paso a paso, ¿les parece? Primero BYD, luego vamos a ir por NIO. Se escucha correctamente, ¿no? No hay ningún problema, Confírmeme en comentarios, por favor. BYD con un dividendo de 0.56%, 358 dólares, es lo estimado por los analistas que llegue este mismo año, un año estimado. Tiene un beta de 0.65, un beta bastante estable, entre comillas, a pesar de los picos tan altos que tiene. Esto es, es, es por lo menos extraño. <coughs> Tenemos a VLD que estamos con tres, 237. Y estábamos en 314, así que mucho ojo ahí, por favor. Vamos a seguir revisando cómo le ha ido. El beneficio neto de los primeros seis meses aumentó un 204% hasta los 10.950 millones de yuanes o los 1.500 millones de dólares en comparación con los 3.600 millones de yuanes del año anterior, es decir, casi casi un poco más del doble. BYD apunta a un mercado masivo donde Tesla no puede llegar, dijo Vivek Vaidya, socio asociado de Frost and Sullivan en el programa de Street. Bueno, detalles, pero eh, bastante interesante. ¿Dónde no podría llegar Tesla? Vamos a revisar. Las acciones han subido un 5%, las sólidas cifras se debieron principalmente al rápido crecimiento del negocio de vehículos de nueva energía, dijo la empresa en un comunicado. Los ingresos en los primeros seis meses aumentaron un 72.72% .72 en comparación con el primer semestre de 2022, según el informe de acciones. Si nos fijamos en las cifras de BLD, claramente el crecimiento de los ingresos ha sido muy fuerte, pero estamos aún más impresionados por sus márgenes, nos dice. El margen bruto de BLD en el primer semestre fue del 18%. Verán eh, vehículos eh, fabricados en China que ofrecerán una importante ventaja de precios sobre Tesla, características similares y coches de aspecto impresionante. Nos dice guerra de precios por supuesto. BYD junto con Tesla están como rivales principales. Algunas personas pensaban especialmente en 2020 que eh, Nio era la competencia directa de Tesla, pero es BYD. BYD por mucho le lleva ventaja a Nio. BYD para que tengas una idea es una empresa de más de medio millón de personas. Y es una empresa de China de consumo cíclico. <coughs> Junto con sus subsidiarias se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y venta de automóviles y productos relacionados en la República Popular de China e internacionalmente. Le hemos hecho un análisis en el canal hace aproximadamente unos dos meses a todas las empresas del sector de vehículos eléctricos, BYD, NIO, XPeng, también a Lucid, Rivian, Tesla, por supuesto y también hemos visto algunos ETFs. Eh, si quieren ver ese video, simplemente ponen coches eléctricos, cómo invertir en ellos, Luis Inversión y Finanzas en el buscador y, por supuesto, les va a salir todo eso. Si sí, sí, está en el comentario fijado, por cierto, todo sobre eh, la página web LuisInversión y que se tienen que ir ahí para registrarse. Vamos a tener un en vivo, un taller especial de dos horas cada día, el 4 y 5 de septiembre, 6pm hora de México, 7pm hora de Perú. Aquí tienen que venir, poner su nombre, email y número de teléfono. O más fácil todavía, se unen a los grupos de difusión de WhatsApp o Telegram, como gusten, cualquiera de los dos que utilicen. ¿Qué aprenderás en las sesiones en vivo en este caso? Vas a aprender, por supuesto, desde lo más básico hasta lo más complejo. Ya sea que ya sepas invertir o no en bolsa de valores, vas a aprender todo sobre el SP500. Si es buena idea dejar de invertir en acciones e invertir simplemente en el SP500, vamos a comprar una acción en vivo. Les voy a comentar mi top 5 de acciones en 2023, cuáles estoy comprando y cuáles quisiera comprar. Estoy esperando un buen precio. Les voy a revelar, por supuesto, todo mi historial. De posiciones en bolsa de valores en Wall Street y también por supuesto todos mis aciertos, mis errores para que ustedes no los comenten, no los cometan, perdón. Va a ser un taller donde voy a poner alma, vida y corazón para explicarles todo lo que yo sé sobre finanzas y bolsa de valores. Así que regístrense, es totalmente gratuito. Mi cachorro está aquí abajo, que, que desconectes los cables mi vida, ven aquí. ¿Y quién es Luis Inversor y Finanzas? Pues por supuesto aquí tienes mi track record y mis cursos premium de bolsa de valores. Más de 30 lecciones en el curso de bolsa y más de 20 en el curso de finanzas personales, creando riqueza en 5 años. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Si tú todavía no tienes un ingreso estable para poder invertir en bolsa de valores mes a mes, primero vete al curso de finanzas personales, luego al curso de bolsa, donde yo te enseño desde lo más básico vocabulario de bolsa hasta lo más complejo, cómo analizar acciones, generar dividendos, por supuesto, todo lo que tienes que saber. Y por supuesto, en ambos tienes mi asesoramiento personal y tendrás mi WhatsApp para hacerme cualquier pregunta que tengas a cualquier hora del día. Es un servicio especial y cualquier duda que tengas, aquí está el tráiler del curso, todo lo que te incluye. Me puedes enviar un mensaje, aquí está, nombre, email y consulta. ¿Tienes alguna pregunta? Todo lo que acabo de mencionarte está en el comentario fijado en mi página web y ¿sí? Nos venimos aquí rápidamente. El fabricante de vehículos eléctricos también, de Elon Musk, recortó los precios en su Model S y Model X en agosto, mientras que la compañía busca ganar participación de mercado en medio de una creciente competencia en China. Vamos a revisar cómo están las acciones de Tesla también, por supuesto, para ver. El día de hoy está subiendo 1%, pero a pesar de estar en 250%. Eh, lo último que tocó fue en 220 aproximadamente. Vamos a ponernos en un mes calendario. Tocó 215 dólares. Perfecto. A un precio bastante interesante estaba Tesla. Está todavía para hacer una reentrada en menos de 200 y luego en 150, en 100. Podría ser una opción bastante interesante a un Tesla. Que, como te puedes dar cuenta, este último año ha subido 123% debido al auge de la inteligencia artificial también. Así que mucho ojo con esto. En 5 años hemos generado más de un 1000%, 200% anualizado de beneficio. Y en 10 años hubieras generado también un 200% anualizado de beneficio. Es decir, año tras año estarías dupli más que duplicando tu dinero. ¿Qué más tenemos? Tesla, BLD. Vamos a comparar los gráficos. Están bastante similares, si te das cuenta, los gráficos. Tampoco es eh, la gran diferencia. Ahora nos pasamos a las acciones de Nio. El desastre de las acciones de Nio el día de hoy. Vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí. Eh, no nos deja ver aquí. Vamos a confirmar esto. Oráculo Nio, 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 no. Mm -hmm. Las acciones de Nio. Ah, aquí están. Perfecto. La Nio informa las acciones eh, una pérdida. Las pérdidas más amplias en el segundo trimestre en medio de la desaceleración de China y la renovación de su línea de productos. Por supuesto, todo lo contrario a BYD. NIO perdió 835 millones de dólares en el segundo trimestre, más del doble que la pérdida del año anterior. Las entregas disminuyeron durante el periodo debido a la transición a nuevos modelos en medio de una desaceleración económica de China, pero las entregas se recuperaron en julio cuando comenzaron a enviarse modelos nuevos y renovados. A pesar de esto, las acciones de Nio están cayendo bastante el día de hoy. Vamos a venirnos aquí rápidamente. Perfecto. Nio con un 10.85% abajo. Menos de 10 dólares actualmente es la que cotiza en el Nasdaq. Recordemos que también cotiza en Hong Kong. Un desastre total para Nio de 57 a 9.78. La verdad, muy complicado Nio para todo esto. 57 a 10. La verdad no me gustaría invertir. Hay dos maneras de invertir en bolsa de valores. Número uno, me voy a poner en primera eh, persona para esto. Dime dos segundos, por favor. Perfecto. Hay dos maneras de invertir en bolsa de valores. Una que esté algo en mínimo histórico y la otra que esté a un precio relativamente estable. ¿sí? Te voy a poner ejemplos de ambos casos. Por ejemplo, NIO está en mínimos, ¿sí? al igual que Disney, que está en 84 dólares por acción. En este caso, por ejemplo, vamos a venirnos aquí para que veas el gráfico. Mira, mínimos de 5 años. Nvidia está en máximos históricos. Ahora, ¿en cuál deberías invertir? Una está en máximos históricos. A priori, una acción que esté en mínimos históricos tiene la tendencia a recuperarse. Es cierto. Pero va a depender mucho de, número uno, por qué ha caído la empresa. O por qué ha sido su rally alcista. Cualquiera de las dos. ¿Es justificado? Según las noticias y todas las noticias que has podido investigar. El rally alcista de más de 200% en simplemente 8 meses, 9 meses de Nvidia está justificado. La caída de Disney está justificada. Si la respuesta es no está justificado en un mínimo histórico, deberías estar comprando y si tiene, por supuesto, expectativas a recuperarse. Ahora, si las acciones están en máximos históricos y tú dices las acciones han subido demasiado, no está justificada la subida. Podrías esperar una corrección o iniciar posiciones si te gusta muchísimo la empresa a largo plazo, como Nvidia por ejemplo a mí, esperando a que caiga para hacer una reentrada en aproximadamente 400 por tema psicológico y 350, en 310 digamos por tema de máximo, ex máximo histórico. Te das cuenta. Entonces son esas dos opciones. En ambas tienes que dejar ya sea que inviertas en mínimos históricos como en Disney. Bueno, no históricos, pero en 5 años mínimos. O Nvidia en máximos históricos, ahí sí tienes que dejar un dinero disponible para posibles reentradas Sí, es importante por ejemplo hay muchas empresas que estaban muy de moda en 2020 2021 2022 entre ellas por ejemplo paypal que no puede recuperarse por lo menos por el momento no no puede no puede está en 61 mínimos de 5 años tenía unas, unos fundamentales bastante buenos un per interesante en 17 un EPS y unas expectativas muy buenas, PayPal. A pesar de eso, mira, bastante complicada la situación. Entonces, no trates de irte solo con una empresa. Diversifica tu portafolio. Guarda efectivo un 20-30% para posibles reentradas. Tú no sabes cuándo puede caer una acción. Hay cosas que nosotros no controlamos. Por ejemplo, en Looking Coffee, una empresa bastante interesante de café. Aquí está justamente. Looking Coffee SEO. Mira. Aquí está, Management Investor, Looking Coffee. Looking Coffee nombra nuevo CEO en medio del escándalo. Imagínate que tú inviertes en una empresa, eh, buenas expectativas, todo, y el CEO hace una mala jugada, como en este caso, y las acciones se desploman por completo. ¿Te das cuenta? Puede pasar. Obviamente estoy siendo muy extremista, pero lo que, a lo que quiero llegar es que uno nunca controla totalmente el mercado ni la acción. Podemos tener expectativas, pero es bueno tener 20 o 30% para posibles reentradas. En 2020, la pandemia. Nadie se esperaba la pandemia. 2021. Nadie se esperaba una crisis de la cadena de suministros tan fuerte que haría que los costos suban. En 2022, menos te esperabas una guerra después de haber salido de una pandemia global no vista desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, tratar de predecir el mercado y qué es lo que va a hacer a corto plazo ya me parece una locura. A corto plazo, es decir, hacer trading, etcétera. Eh, demasiado estrés para mí, yo empecé, les voy a comentar en el taller cómo fue la situación con el petróleo, los futuros del petróleo, cuánto dinero perdí o cuánto dinero gané, lo voy a eh, detallar eso en el taller, pero siempre tengan un dinero disponible para posibles reentradas, siempre, uno nunca sabe, si yo te hubiera dicho en 2021 que Tesla se si hubiera, iba a desplomar un aproximado de, ya estaba en Tesla, 60% desde, 300 y 400 dólares por acción hasta 110 dólares por acción. Si yo te hubiera dicho que Meta Platforms también se hubiera desplomado un 65% en su cotización, no me hubieras creído de casi 400 igualmente, pero a 85 dólares por acción. Siempre ha cotizado a un PER de 22, 23 Meta Platforms, que en esa época era Facebook. Se llamaba Facebook, que aún es Facebook, pero bueno, Meta Platforms ahora. <coughs> Y el PER era 22 siempre, históricamente. Y llegó a cotizar a un PER de casi 10, si no me equivoco, 9 de PER. Era una locura. Envidia un poco más lo mismo. Ahora todos están con envidia, que envidia a la luna. ¿Verdad, mi amor? Pero en, la, en esa época de 300 a 100. Una pérdida del 65% también. Así que tengan cuidado. Las personas que compraron, por ejemplo, yo hice una última reentrada porque yo empecé posiciones para que lo sepan en 290 dólares. En esa posición yo estaba perdiendo 60%, pero yo estaba tranquilo porque la caída no justificaba, la, las noticias no justificaban la caída de Envidia. Entonces, mi última reentrada fue en 130, 135. Nunca llegué a agarrarla en 118, ni en 110, 109, creo que llegó. Nunca llegó a estar por. La lo ven aquí. No vayas con los cables, ve. No con los cables, hijo, no con los cables. Entonces es bueno, especialmente en empresas a largo plazo. Lo que estoy diciendo es netamente para mediano y largo plazo. Invertir en empresas buenas a largo plazo y si caen, dejar un dinero disponible, especialmente si están en máximos históricos. Cuando las acciones caen, existe una pandemia o algo por el estilo, pues es eh, normal que tu 30% de reentrada se vuelva un 10%, porque estás haciendo tus reentradas porque las acciones están cayendo. ¿Se entiende? Pero cuando las cosas están en máximos históricos, no es cuestión de agarrar y decirme subiré al barco como sea. No, hay que estar con calma y por supuesto ver que todo está en máximos históricos. Subirse al carro si te encanta la acción y no te parece un sobreprecio, puede ser una opción. Pero tendrías que dejar muchas reentradas también. ¿Sí? Sería una locura. Te puede salir muy bien, te puede salir muy mal. Riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio es la ley aquí en Bolsa de Valores. Si tú estás arriesgando, por ejemplo, en una acción muy especulativa un 80% de tu dinero, mañana se puede caer un 50%, pero también puedes subir un 100%, mínimamente tienes que esperar el doble, el triple de beneficio. Es como un casino, ya les he explicado. En un casino tú vas, apuestas todo tu dinero, puedes perder el 100%, pero ¿cuál es la recompensa? Puedes duplicar o triplicar tu dinero. Tiene que ir acorde al riesgo-beneficio. Yo no arriesgaría, por ejemplo, en una acción especulativa para generar un 20% anual, no. Yo quisiera más. Se entiende. Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de invertir. Y en eso voy a entrar más en detalle próximamente en el taller del 4 y el 5. Sí, toda la información del taller está en mi página web, puntocom El enlace está en comentario fijado. Ni un desastre, 10% abajo, ni PayPal. Me encantaba PayPal. De hecho, me encanta. Puede recuperarse, no digo que no. Por ejemplo, Visa, acción clásica tal vez obsoleta para algunas personas entre comillas en los últimos 10 años tuviera dado 45% anual en los últimos 5 años tuviera dado aproximadamente un 13% anualizado perfecto más el dividendo un 14% anualizado un 68% en 5 años y Paypal te hubiera hecho perder dinero te das cuenta no visa que ya no que las tarjetas que ahora todo es electrónico Paypal para las nubes y si hubieras aguantado ambas, estarías en pérdidas en PayPal y estarías en ganancias muy fuertes en Visa. Es por eso que tampoco hay que dejarse llevar por la mayoría. La mayoría, por ejemplo, en el tema del Bitcoin, quería que esté en 100 mil, en un millón, que por supuesto yo también creo que en algún punto tendría que llegar a, ese, a, ese, a esa cotización, pero eh, demasiado alto. Estaban con Dogecoin, mucha especulación en el mercado, empezaron a salir los NFTs. Ahora poco ves esas... Ese tipo de inversiones, NFTs, eh, criptomonedas, eh, han caído. Y cuando Bitcoin vuelva a subir por encima de los 40, 50, van a volver a aparecer. Hay que tener mucho cuidado ¿sí? con este tipo de, no diría estafas, pero eh, algunas dudas me generan. Eh, ¿Cómo detectar estafas? También es importante. Debería yo mencionarlo en el taller también. ¿Cómo detectar algunas estafas? Es sencillamente... Si te dice una academia, por ejemplo, de trading, que en dos meses vas a poder operar con tu dinero y vas a ganar 100% mensual, no. Si te dice que seis meses de práctica virtual, seis meses de práctica con poco efectivo, te voy a asesorar, tienes que ir practicando mínimo un año, mucho mejor, te das cuenta. Es importante. El tema de los enlaces de afiliados que te digan que traigas más personas es como en todo es eh, directamente te vas a un café normal donde te sirven cafecito y te dicen por cada amigo que traigas tienes un 10% de descuento en tu siguiente taza de café es una manera de publicidad no tiene nada de malo de ahí a que su principal motivación sea que metas gente en vez de enseñarte a hacer trading de manera profesional que es para lo que pagaste ahí hay que darse cuenta sí y número dos no depositen nada ni a PayPal ni a Stripe ni a nada por favor tengan en cuenta esto especialmente cuando les dicen invierte en mi broker que es bastante nuevo, que no tiene regulaciones complicada la situación ahí, así que por favor hagan sus investigaciones, yo, yo me puedo abrir una en un día, a mi prometida yo sé yo, yo, yo le creé una página web para su empresa, en un día en el segundo día yo podía haber agarrado y directamente hacer, vincularla a una cuenta bancaria y puedes estafar gente de esa manera por eso hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de, de personas que te dicen. Es, una, es que es una locura. Yo veo personas que te. My friend, un pasaje a Dubai. My friend, a ver. Es que, es que esto lo quiero reservar para el taller porque es que ya me estoy enojando. Porque estas personas de verdad no se fijan en personas que, que tienen conocimientos financieros fuertes, que ya tienen un patrimonio, que tienen uno, dos o tres departamentos. No, my friend. Estos criminales, porque son criminales, eh, se fijan en personas que están saliendo adelante, que apenas tienen, que están tratando de surgir, están con un nuevo negocio, están queriendo aprender a invertir en bolsa para un dinero extra porque no les alcanza o porque tienen un ahorrito. A esas, ese es su target, personas ignorantes en el campo. Una persona que ya tiene experiencia. En bolsa, experiencia en finanzas, tiene propiedades, se les va a reír en su cara. Te das cuenta. Y eso es lo más triste. ¿no? Su target, su, su público objetivo, es un desastre, es un desastre. Y, y en Instagram, es un pasaje a Dubai, un pasaje a Dubai, mi friend, cuesta a Egipto, cuesta ida y vuelta y pasas por Dubai, Dos fotos de golpe, son 900 dólares, ida y vuelta en Emirates. Sí, ya les estoy haciendo publicidad de gratis. Eh, Emirates, te voy a pasar la factura. <laughs> pero, eh, 900 dólares. Sí, 900 dólares. Yo sé que para muchas personas es mucho, pero si estás, por ejemplo, en un campo tan fuerte como el de finanzas, inviertes eso. Te sacas una foto en Dubái, te sacas una foto en Egipto y ya tienes. Vas a la parte del, del downtown de ambos y tienes para alquilar Ferraris, tienes para alquilar buenos autos que te cuestan 50 o 100 dólares. Que des una vuelta al manzano. En París existe exactamente lo mismo. No es difícil eh, fingir tener dinero. De verdad. No es difícil. Hasta se puede photoshopear si es que quieres ahorrarte esos 900 dólares. Vas, le, le pagas 100 dólares a alguien y te, te lo photoshopea. No es difícil. Así que tengan en cuenta eso. ¿eh? Y este tipo de personas te dicen, hasta en mi país, increíble, te dicen, Dame 100 dólares y yo mañana te deposito 150. Y efectivamente te depositan los primeros días, hasta que empiezas a depositar montos fuertes y de ahí. No te conozco, my friend. ¿Y a quién te vas a ir a quejar? Especialmente en Latinoamérica, ¿a quién te vas a ir a quejar? ¿Tú crees que tienen eh, policías cibernéticos? Aquí en Latinoamérica a la gente le da miedo pagar con tarjeta de crédito, le da miedo manejar tarjetas. Y tú crees que va a haber una policía cibernética, tú crees que vas a poder demandar a una página web en Estados Unidos, sí, los dominios, rastreas. Tal vez puedas hacer algo en Latinoamérica, pero no es muy factible. Te das cuenta, Especial, especialmente si estamos hablando de criptomonedas, porque te estoy hablando de depósitos a una cuenta, tiene sí, una cuenta ficticia, etcétera, tal vez con un prestanombres. No son tontos, no son tontos, porque es mucho dinero. Entonces, tengan en cuenta eso. Si sí, es demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. ¿sí? Es que no tiene sentido. Depósítame mil dólares, me dijeron, y yo mañana te doy depósito mil quinientos. Mañana, en un día, me vas a dar 50% de beneficio. Sí, 100% asegurado. Yo soy el Mesías. Y yo No me dijo Mesías, pero me dio a entender eso. Entonces, yo era... No me gusta pelear con la gente. Simplemente bloqueé. Y no es la primera vez. Así que no sé por qué nos hemos desviado. Este es tema para el taller, por el amor de Dios. Sigamos con la bolsa de valores. Sí, eh, era algo que es importante decirlo, porque una vez cada tres semanas me llega un email diciéndome: Luis, por favor, ayúdame. ¿Y qué puedo hacer? ¿Te puedo dar algún tipo de consejo? Ve, revisa en la policía local. Hay abogados especializados. La ciudad de tu país que más desarrollada esté, tal vez estás en una ciudad que no es la. Capital que no es la más fuerte, tienes que publicar ahí y decir: Necesito ayuda eh, con, por Facebook, por Instagram. Necesito un abogado que tenga conocimientos en estafas por internet. Y por supuesto, de ahí puedes partir, pero es complicado. Es complicado. Es dinero. No, no, te, no te aseguran que vayas a recuperar tu dinero. Es complicado. Ya es complicado en una. Por una página web, por algún tipo de prestanombres o por alguna cuenta bancaria. Ya es difícil ahí. Pero con criptomonedas. Uf. Complicadísimo. Sí, así que a tener en cuenta eso, por favor. Eh, wow. Demasiados mensajes. Saludos, buenos días desde Filadelfia. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Andrés? En la canción del intro y puedes ver... Pizza? ¿Cómo se llama? ¿Puedes ver pizza? Me has hecho dar hambre, Andrés. Gracias. Pizza, oh, una pizza, ah, tú que no como una pizza. <laughs> PZZ, ahorita lo revisamos. Hola Luis, gracias por ser tan constante. Claro que sí, Juan, es un servicio también que doy a las personas del curso premium. Andrés nos dice, se escucha bien. Gracias, Elmer. Bien, el sonido y la imagen, gracias por el contenido. Gracias a ti, Elmer, por estar aquí. César, muy buenos días. ¿Cómo estás, mini Miniminita? Gracias por ser patrocinador del canal, Miniminita. Un beso para ti. José Martínez, ¿cómo estás? TGLS, aquí estábamos con TGLS. Andrés también, está, está. Tecnoglases, verdad. Ahora la vamos a revisar. Sí. Dame dos segundos. Vamos a ir revisando algunas empresas. Primero, cómo están las acciones el día de hoy. Estamos con Apple, estamos con Google, Amazon. Eh, bueno, Google subiendo 1.85. Todo está bastante lateral. No está subiendo mucho. ¿Alguna acción que esté cayendo? Nio está cayendo 8% en 10 dólares por acción nuevamente. Estamos con 2% en Arc Innovation. Estamos en 1.33 en Delta Airlines. Tan, 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 tan. Estamos en Upstart Holdings, un desastre Upstart Holdings. Para que tengan una idea de lo que me refería yo de riesgo-beneficio a corto plazo, mira. Upstart Holdings, acción que se benefició por la, la inteligencia artificial, nos ponemos en un año simplemente. Mira esa subida. De 13 dólares subió a 72, una subida de 400%, y luego cayó 50% de 72 a 32. Mira, la subida de 137% a pesar de las caídas, una volatilidad demasiado alta, Obstart Holdings, que básicamente se dedica a los préstamos con inteligencia artificial, básicamente. Una locura, te das cuenta, riesgo-beneficio. Ahora, te quieres meter en esta montaña rusa, puedes sacar muchísimo beneficio, por supuesto. Pero meterle mil dólares aquí, meterle dos mil, uff, meterle mil y que en dos semanas llegues a cinco mil dólares, una locura, ¿verdad? No te vuelves millonario, pero una locura. Ahora, ¿cómo te volverías millonario con esto? Tendrías que eh, poner unos 100 mil dólares. 100 mil dólares sube medio millón. My friend, adiós, gracias por todo. Te das cuenta. Ahora, ¿meterías 100 mil dólares aquí? Un departamentito. Es la pregunta. ¿Meterías 5 mil dólares? ¿Meterías 10 mil? Si los, no los tengo. Si los tuvieras. Mañana te encuentras una cartera de un. Ya saben qué. <laughs> con la palabra N. Termina en, empieza con Nar y termina en Co. Una billetera de estas, de las gordas, así fuertes. Te fijas que no haya cámaras porque si no te van a perseguir. Bueno, detalles, detalles. Y efectivamente, tienes ese dinero, meterías los 10.000 aquí. Riesgo-beneficio. ¿Dónde meterías el dinero? Lo, lo ideal que yo haría, por ejemplo, con 10 mil dólares nuevos que me entran líquidos de algún lado específico legal por supuesto porque yo sé que muchas personas me miran aquí y dicen eh, el dinero tiene que ser por supuesto legal ahora poner una parte por ejemplo unos mil dólares es que sería muy interesante hacer un video de eso qué hacer con diez mil dólares si te llega del cielo ¿Cómo, cómo distribuir qué parte va a deudas qué parte va a es que es relativo también una parte tiene que ir a deudas con el efecto de la bola de nieve, tiene que ir una parte a ahorro, una parte a inversión, una parte a conocimiento, por supuesto, una, algún taller específico que te ayude a generar más dinero, una parte también a bolsa, una parte de depósitos a plazo fijo, bonos del gobierno, etc. Depende de cómo esté el país también. Si el país está un poco complicado, tal vez sea buena idea poner en un broker o sacarlo al extranjero o simplemente tenerlo en efectivo o en el banco. Son situaciones muy, muy complicadas. Y desde ahora les mando mi apoyo a eh, mis amigos eh, de Argentina. Fuerza, yo sé que está bastante complicado. Estamos a un mes de las elecciones. Yo no puedo opinar absolutamente nada de política. Solo quiero eh, mandar fuerza, apoyo a los problemas de saqueo, los problemas que están teniendo. Ojalá, Dios quiera que estamos a un mes de las elecciones. Bueno, todo salga bien. Y que vaya mejor el país, ya sea el partido que gane, que siempre vaya mejor. ¿sí? Lamentablemente, Argentina siempre se ha caracterizado ¿no? por ir al fondo, 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 fondo. Lo más oscuro de la economía y resurgir de las cenizas, como el Ave Fénix. Y la noche siempre es más oscura antes del amanecer, así que fuerza, fuerza, mucha fuerza. ¿sí? Mi amor, fuerza, nueva no mi vida. Fuerza para todos los países, fuerza que. Dios ayude a Latino ¿Cómo era la frase? Dios sácame del Latino. Me hace reír tanto esa frase. Es tan graciosa y tan real, pero bueno. Vamos a empezar a revisar las que me han dicho la pizza Papa Johnson. Esta acción es para revisarla de la noche para poder pedir una pizza. ¿Es raro comer pizza a mediodía o no? No es almuerzo, es cena. Siempre cena es la pizza, ¿verdad? No es almuerzo. O sea, lo normal. Si estás apurado y estás trabajando, una pizza, tres mascos y para adentro. Pero lo normal es para la cena, ¿verdad? Es como una salteña, o una empanada. Ese es el desayuno. O té de la tarde máximo. Bueno, me estoy desviando. Estoy un poco contento el día de hoy. Nos estamos acercando al taller. Estamos muy felices el día de hoy. 12.5%. Eh, anualizado, te hubiera dado Papa Jones. Bastante interesante. Vamos a seguir a Papa Jones y la vamos a dejar para, para también analizarla. Tal vez el día de mañana salga. El día de ayer analizamos un sector interesante que no me interesaba mucho. El sector cuántico. Ayer, si quieren saber, mi amor, de qué reniegas. Si quieren saber eh, de qué trata y qué empresas están en el sector, por supuesto, el día de ayer hicimos el análisis. Recuerden, lunes, miércoles y viernes por la tarde, estamos en una sección llamada Analizando sus acciones. Ustedes me tienen que enviar un mensaje a contacto arroba luis y finanzas punto com, un email, o irse a mi página web directamente. Y aquí abajo tienen un eh, sector donde me pueden enviar un email. Me ponen qué acción quisieran que yo revise. Y le hago un análisis a profundidad con valor intrínseco. Es un servicio que les doy por todo el apoyo que me han dado siempre. Es totalmente gratuito, así que aprovechen, porque va a haber algún día que tenga que suspenderlo, porque voy a tener que subir otros tipos de video, ¿sí? Así que siempre van a tener el lunes, pero miércoles y viernes va a depender, por supuesto, de las noticias del momento, por supuesto, de qué es lo que salga, ¿sí? Pero generalmente siempre hacemos lunes, miércoles y viernes, así que mándenme. Eh, justamente Tecnoglass está ahí también. Papá Jones la vamos a agregar, por supuesto, una evaluación rápidamente, 36 de PER, en 16 está lo normal, mi amor, cuidadito. Hoy, mira aquí, ¿Qué te aquí? ¿Tú eres un travieso, un travieso, un travieso. A ver, a ver, a ver, 16 analistas nos dicen que puede estar subiendo un 20%, a 91 dólares. Está en 75. 114. Papa Jones. También puedes invertir en McDonald's. También puedes invertir en QSR. Que también es una empresa bastante interesante. De hecho, me agrada bastante el precio al que está cotizando Papa Jones. Eh, debería ser una acción, a ver, eh, estable. Porque te da un 10% anual. ¿no? Si no, sería mejor invertir en el SP. Es un poco volátil la empresa. Te paga un dividendo interesante de 2%. Papa Jones. <coughs> Me agrada bastante. QSR también es una empresa, Burger King, Popeyes, donde está Burger King, Tim Hortons también, Fire Soups. En 10 años tuviera generado esto aproximadamente de 39 40, todavía no cotiza 10 años. En 5 años 17% y te paga un dividendo un poco más alto que Papa 3.25. Y ya si quieres una acción defensiva a prueba de crisis, entre comillas. McDonald's puede ser una opción, pero está en máximos históricos, como te puedes estar dando cuenta, con un dividendo de 2. Es una acción defensiva con un beta de menos de 0.5. ¿sí? Si son nuevos en bolsa, no van a entender qué es beta, eh, dividendo, etcétera, pero lo van a entender en el taller. Así que no se preocupen. El taller del 4 y 5, ya saben, váyanse a mi página web. Toda la información del taller del 4 y 5 está ahí. Ahí lo pueden revisar. Por supuesto, ya si tienen la decisión tomada de invertir en bolsa y tienen el curso y también el curso de finanzas personales. Si ya quieren tomar acción desde el día de hoy, cualquier duda que tengan, me pueden enviar un correo electrónico ahí mismo. ¿sí? En la página web tienen un apartado donde me pueden enviar alguna consulta. De hecho, voy a poner una sección donde puedan enviarme una consulta a mi WhatsApp personal. Cualquier duda que tengan, ¿sí? Eh, ¿Qué más tenemos el día de hoy? Teníamos que revisar algunas empresas de ustedes que me mandaron. Eh, saludos a todos. Gracias, José. Gracias a todos por estar aquí. Eh, Tecnoglass. Está, está en análisis Tecnoglass. Está en el sorteo también ya. Eh, ¿Qué piensas de HE con la caída de las pasadas semanas y subida de ayer? Logré comprar entre jueves y viernes. Nadie habla de Lee Auto. Lo único que ha hecho es subir. Eh, depende también, ¿no? Eh, las acciones también, hay acciones bien escondiditas, bien, muy muy escondidas, que todo es Tesla, todo es, wow, tremenda caída en Tecnoglass, lo primero que hay que revisar es por qué la caída tan fuerte, bueno, es una corrección en realidad, 1% de dividendo, un per de 8 y pies de 4, esperan que estén 55 en un año, Tecnoglass, materiales básicos y materiales de construcción en Miami, a través de sus subsidiarias diseña, produce, comercializa e instala sistemas arquitectónicos para la industria de la construcción comercial y residencial en Colombia, Estados Unidos, Panamá el, y el mundo. La empresa ofrece productos de vidrio de baja emisibilidad de laminado. Mm, bastante interesante la acción. En un sector interesante. Habría que revisar por qué ha caído. Eso tengo que revisar si sale sorteada, por supuesto. Está mm, un precio interesante para iniciar posiciones no creo que llegue hasta 30, si es que se llega, directamente sería es que sería ahora mismo entrar para hacer una entrada por debajo de 30, luego por debajo de 20. La tremenda subida que ha tenido desde la, desde la pandemia, por cierto, de 3 a 35 dólares por acción. Lo primero que tienes que revisar es qué ha pasado en estos últimos tres años para que suba tanto. ¿Está justificada la subida o tendría que hacer una corrección tan muy, muy fuerte? Hemos visto empresas tecnológicas que han hecho ese tipo, ese tipo de correcciones tan fuertes. Así que no es algo que no podría pasar. Mira, de 74 hasta 500 dólares y de ahí a 68 otra vez. Empresas que han hecho un tremendo boom y que han visto sus acciones desplomadas. Beyond Meat, un poco más lo mismo, en 12 dólares, que de hecho ha subido en los últimos días. Llegó a estar en 200 dólares. Mira, cayó de la pandemia en 66, llegó a estar en 178 y luego ahora está perdiendo dinero. Lo más probable es que vaya en bancarrota, al igual que Tatu Chef, que Bitmap en Beyond. <coughs> Hay que revisar también. Estos últimos tres años había un rally alcista de muchas empresas, pero está justificado ese rally alcista con las noticias tan buenas, con los fundamentales, cómo le ha ido a la empresa versus su competencia. Todo eso. Todo eso hay que revisar. Son muchas, muchas cosas. Eh, ¿Qué piensas de HE también? Nos dice Li Auto. También me agrada bastante Li Auto. Pero HE, a ver primero. HE, Hawaiian Electric Industries. Eh, bastante riesgosa. WAF. Wow. Ok. Eh, nuestro amigo eh, José es una persona bastante arriesgada en bolsa de valores, por cierto. Eh, tiene jugadas muy interesantes. Nos da muchos consejos, José. Pero es cierto de que te gustan las acciones un poco arriesgadas y un poco ocultas. Me agrada también eso, por supuesto. No todo es Tesla, no todo es envía, no todo es Apple. Pero también hay que tomar en cuenta de que todo es de acuerdo al riesgo beneficio tremenda caída ojalá que hayas hecho un sell bastante fuerte tú, 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 tú. Oh, tremenda caída lo, lo que hay que revisar es por qué ha caído aquí está a ver Tra -tran -tran -tran, hawaiian electric dice que las líneas eléctricas estuvieron cortadas durante horas antes del mortal incendio en mayo el petróleo ah, por el, el incendio tan fuerte que hubo en hawaii verdad se hunde después de que SP rebaja aún más la calificación a territorio basura. El SP ha bajado también aquí la cotización. Petróleo cae, los mayores impulsores han caído. Suspende dividendos Hawaii en Electric golpeado con demanda de accionistas por incendios forestales. Demandas. Yo odio las demandas con toda mi alma. Porque nunca sabes dónde van a acabar. No, no dependes de ni la empresa, ni sus fundamentales, ni su potencial. Dependes de un juez, un jurado. Listo. Y depende de eso que la acción caiga o suba. Por eso yo no invertí en 3M, por ejemplo, con las tremendas demandas que tenía también. Eh, bastante riesgoso invertir aquí. La caída me hace acuerdo cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania y todos querían invertir en el ETF de Rusia, pensando de que tarde o temprano tiene que subir. Es, un, es algo bastante seguro. ¿Y qué pasó? Se deslistaron los ETFs y les obligaron a cerrar sus operaciones automáticamente. Es decir, eh, cotizaba ese ETF en Estados Unidos y Estados Unidos decidió cortar toda relación y por supuesto el ETF de Rusia también de la bolsa de valores de Wall Street y te obligaron. En ese caso, por ejemplo, cuando se deslista una acción, que hubo también rumores de algunas empresas que cotizan en Estados Unidos como Alibaba, etcétera, que se iban a cortar. <coughs> eh, ahí mismo se cierra la operación. Ya sea que estés ganando o perdiendo dinero, se te cierra la operación automáticamente sin tu consentimiento. Y es totalmente legal porque se está suspendiendo esa cotización. Sí, así que hay que tener en cuenta eso. Hawaiian Electric bastante arriesgada en estos momentos. La verdad. <coughs> Li Auto también puede ser una opción. Rebeca nos dice también. Eh, buenos días, Luis. Eh, ¿Quieres mirar el ETF de AIQ? A ver, me parece bastante bien. Las compañías muy buenas. Ahora lo revisamos, querida Rebeca. Elmer, gracias por tus consejos. Gracias a ti, Elmer. Luis. Hola, Luis. ¿Es una buena inversión Procore o directamente Nvidia Procore? Ahora lo revisamos. Saludos desde Chile, Chile, ¿cómo está? Me agrada mucho Chile, fui a Iquique y Viña del Mar, hermoso país, me encanta, me encanta. La verdad es que me agrada bastante Chile. 74% en 5 años y en 10 años tremenda, está en max... no, no está en máximos, pero está bastante arriba. Es un ETF que invierte en, vamos a venirnos acá, Alphabet, Cisco, Nvidia, Amazon, Adobe, Oracle, Intel, Alibaba, a ver en qué sector en el sector de inteligencia artificial y tecnología es un fondo cotizado en bolsa lanzado y administrado por Global X Management. El fondo invierte en mercados públicos de valores de región. No, no, no. Empresas, desarrollo y utilización de tecnología. Inteligencia artificial es un ETF de inteligencia artificial, en realidad. Cisco, aquí interesante. IBM, Nvidia, Amazon Adobe, CN Oracle, Intel, Alibaba. Envidia aquí está, me gustaría que tenga a Apple también, es que ella sería un poco como el cucu de hecho. ¿sí? Hay eh, IK, por ejemplo, Stock, nos venimos aquí, lo vamos a comparar con el cucu en este caso. A ver, vamos a revisarlo. Oye, compárate. No me deja aquí comparar por el amor de Dios. A ver, a ver, a ver. Quiero compararte, pero no me dejas compararte. ¿Por qué no me dejas compararte? ¿Por qué no me dejas compararte por el amor de Dios? Comparar con el QQQ, dije. Obedece mi orden, perfecto. Eh, en un año, a ver, el QQQ 21%, 28% este TF, está muy bien. En cinco años, ¿ha eh, cotizado en cinco años? Eh, desde hace... Sí, 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 cabal casero, 2018, mayo, sí, eh, cinco años, perfecto. En 5 años el QQQ le hubiera sacado un poco más de partido. Porque básicamente el QQQ también es, invierte en este tipo de empresas. ¿no? Son bastante similares a ambos. Eh, quiero ver el dividendo que te, que te da también IQ, es importante. Mm -hmm. Dame un segundito aquí: 0.31. No te da mucho dividendo, al igual que el QQQ el Kukuk te da un dividendo de 0.5, si no me equivoco, 0.56 un poco más te da ahí. Así que el Kukuk también podría ser una opción. Es que el Kukuk indirectamente igual invierte en empresas de este estilo. Varía un poco las empresas, es cierto, pero aquí por ejemplo, Apple está en el sector de inteligencia artificial, por supuesto. Microsoft, por supuesto, el Chat GPT. Amazon, claro que sí, ya hemos visto también Amazon en vía, tenía Meta Platforms, ni que te digo Google, por supuesto, Broadcom Semiconductores, Tesla, claro que sí, ¿te das cuenta? Entonces, básicamente Amazon, eh, aunque no parezca el QQQ, también es, está en el sector de inteligencia artificial porque son las principales empresas. Sí, así que cualquiera de los dos está bien, un poco más clásico el QQQ en este caso. Procore, ¿sí? eh, procure, Procore, 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 procure, Procore. Procure, procure, procure. <coughs> Muy seguramente me va a gustar más Nvidia. Pero depende de los gustos. Hay muchas personas que no les gusta invertir en empresas clásicas como Nvidia. Y al... Es decir, de gran capitalización. Les gustan más empresas pequeñas. Va a depender de los gustos de cada quien. El modelo de inversión de cada quien es muy diferente. Hay muchas personas que les gusta ir a corto, a mediano, hacer trading, largo plazo, solo ETF, solo acciones, eh, solo criptos. Va a depender mucho de de lo que quieran hacer. Mi modelo de inversión, ¿cuál es? ETFs, acciones y pues también un poco de dividendos diversificar el portafolio, hacer reentradas. Ya voy a entrar más en detalle en el taller. Sí, eso sería por el día de hoy básicamente lo que tenemos. Gracias. Y gracias por estar aquí en el en vivo. No se olviden, si les ha gustado el en vivo, que abro un poco más de lo normal, dejen su bonito like, ayuda muchísimo al canal. Y también, por supuesto, suscríbanse. Estamos todos los días a la apertura de Bolsa de Valores, revisando actualidad financiera y, por supuesto, también oportunidades en Wall Street. Si estos son temas de su interés. Pulgar arriba y suscríbanse. No se olviden reservar su espacio en mi página web, luisinversionesfinanzas.com. En el comentario fijado está todo. Eh, nombre, email y número de teléfono para el taller gratuito del 4 y 5 de septiembre. También, si ya han tomado la decisión de invertir en bolsa, tienen mi curso premium y mi curso de bolsa eh, de bolsa de valores de cero inversionista y el curso de finanzas creando riqueza en 5 años. Todo está en la página web. Solo váyanse a luisinversionesfinanzas.com y ahí está todo. Me pueden enviar un mensaje, pueden ver. Los trailers pueden registrarse para el taller, todo. Y para un descuento especial, por haber hecho el en vivo un poco rápido, ya saben, el código LUIS10 para un descuento especial. LUIS10 para cuando quieran. Aquí, por ejemplo, quiero unirme al curso Premium de Bolsa, quiero unirme al curso de finanzas, les va a pedir un código y ahí ponen código de descuento luis 10 luis